Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a analizar el nuevo Half-Life. Ayer, como muchos de ustedes saben, Valve, la empresa multimillonaria, desarrolladora de juegos y culpable de que nuestras billeteras estén vacías, publicó tres nuevos videos gameplays de lo que va a ser su próximo título. Pero este título es algo especial, es su primer juego desarrollado dentro del marco de la tecnología realidad virtual. Como ya sabemos, cada vez son más los desarrolladores que se animan a probar este tema de realidad virtual, que según algunos es el futuro del gaming, solo que hoy no lo podemos ver. Lamentablemente, los grandes desarrolladores aún le esquivan a este tipo de tecnología por diferentes razones. Los headsets son bastante caros, engorrosos de instalar, y esto provoca un público reducido, y al no haber una gran demanda, ya sea por precio o comodidad, los grandes desarrolladores deciden pasarla por alto e ir a lo seguro, hacer juegos que nos gustan en las consolas de toda la vida. Sin embargo, Valve intentará expandirse dentro de este universo de realidad virtual el próximo 23 de marzo cuando salga este juego, y mostrarnos qué tan amplio es este universo y darnos una experiencia única. Podríamos considerar este Half-Life Alyx uno de los primeros grandes títulos AAA dentro de lo que sería realidad virtual. Valve confirmó que el nuevo Half-Life será exclusivo para realidad virtual, pero no para Valve Index, es decir, el headset de realidad virtual que Valve había sacado a la venta unos años atrás. Es decir, que si vos tenés un headset de otra marca, por ejemplo Oculus Rift, aún así podés jugar este título. El vocero de Valve, David Spierer, o así se pronuncia, supongo, dijo y dejó en claro: "Seguimos creyendo firmemente en el concepto de plataforma abierta como en PC. Y esa es nuestra intención, que Alyx pueda ser jugado con cualquier headset de realidad virtual que pueda conectarse y correr el juego". También David comentó: "En el proceso de creación del juego exploramos nuevas maneras de contar historias con estos personajes y este mundo. Y es acá donde yo quiero hacer hincapié, comentar sobre estas nuevas mecánicas de gameplay que son nuevas o al menos diferentes a los que solíamos ver y bastante únicas de la realidad virtual". Uno de los cambios radicales que este juego mostró en sus gameplays es la inmersión en este mundo. Da la sensación que todo objeto que vemos es manipulable, pero a la vez tiene utilidad y una finalidad en el juego, desde una puerta que puede servirte de cobertura hasta un par de tablones que te ayudan para apuntar mejor. También el juego invita a la exploración, ya que, por ejemplo, nuestra arma principal necesita munición, la cual podremos encontrar por los diferentes escenarios, y a su vez necesitaremos encontrar un material para poder mejorar nuestra arma. Como por ejemplo acá, que le pone una mira que muestra los puntos débiles de nuestros enemigos. Otra opción que gustó bastante es que Valve agregó varias maneras de desplazarte. Como ya vimos, muchos juegos VR suelen usar el blink, es decir, señalan un lugar y te teletransportan ahí. Esos cortes no son muy placenteros a la hora de querer generar una atmósfera, así que Valve agregó dos modos más sutiles: continuos, es decir, el personaje se moverá constantemente según la orientación de nuestra cabeza, o el modo continuous hand, es decir, lo mismo, pero en este caso usará nuestra mano como guía. Estos modos, sin lugar a duda, harán que los gameplays que la gente suba a YouTube sean más placenteros de ver. Igualmente, Valve nos dejó la opción de blink, debido a que el modo continuous puede generar mareos en ciertas personas si juegan prolongadamente. Todo dependerá de cada persona. El juego, además de tener la intención de que investigues el mapa para conseguir recursos, también dispondrá de interesantes puzzles y momentos de acción. Ciertos enemigos podrán ser derrotados de diferentes maneras y muy creativas. Por ejemplo, en una parte se ve como Alyx pone una granada en su arma y la dispara. La verdad que mientras veía este gameplay me imaginaba una versión VR de Metal Gear y lo interesante que sería pasar desapercibido o hacer ruido para distraer guardias. La verdad, es algo para pensar. También se pudo observar que los ítems podrán ser guardados en una de nuestras mangas, como se puede ver acá. Los screens parece que van a ser moneda corriente de este juego también. Y como podemos ver acá, es de fácil acceso recurrir a nuestros ítems que se encuentran en nuestra manga. Otra cosa que vi es que esto va a seguir existiendo, es decir, partes del juego que están scriptadas y que mucho más que observar no podemos hacer, pero Valve va a intentar que estas partes scriptadas sean llevaderas con un poco de humor o terror. Otro detalle que pudimos ver es que en las manos nos indica la cantidad de vida y creo que eso es la cantidad de balas que le quedan a nuestro personaje. Y acá sí quería destacar este pequeño detalle, que es que por ejemplo utiliza este casco, que parece que es simplemente algo decorativo, pero sin embargo al usarlo tiene una utilidad.
Más adelante aparecen estos barnacles, que son estos bichos alienígenas que tienen esa lengua, y uno va a tener que usar esas garrafas para ir matándolos. Pero como podemos observar acá, uno de los barnacles se agarra el casco que habíamos utilizado tiempo atrás. Así que el casco también tiene una utilidad y eso me pareció muy interesante. No se trata solo de algo decorativo, los ítems pasan a tener una utilidad en el juego. A su vez, el juego nos permitirá defendernos si es que uno de estos barnacles nos agarra y nos dará un tiempo para poder defendernos y deshacernos de ellos. Como se puede ver acá, el daño que hacen no es mucho y aparentemente los corazones no es que se elimina uno por completo, sino que se van achicando hasta finalmente desaparecer. También podemos ver que le consumió bastantes balas porque le quedaron solo 7. Por último, para ir cerrando, la historia tendrá lugar entre Half-Life 1 y Half-Life 2. El usuario va a tener que utilizar a Alex Vance, quien junto a su padre, el Dr. Elliot Vance, serán los protagonistas de esta historia. Otro dato curioso es que el mismo día se reveló que Death Stranding finalmente saldrá para PC este 2 de junio. Y le hizo un pequeño guiño a Valve, mostrándonos a Norman Reedus con un headcrab en la cabeza y tomándose una foto. Dicho sea de paso, este nuevo juego, Alyx, va a tener un modo fotografía también, donde vamos a poder sacar fotos aparentemente, según lo que se pudo ver en las opciones de usuario. También gracias a este menú podemos saber que el juego se va a dividir en capítulos y el segundo capítulo se va a llamar The Quarantine Zone, o sea, la zona de cuarentena. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les agradecería un like, la verdad me costó bastante hacer este trabajo. También síganme y déjenme su comentario, qué piensan sobre este juego, si realmente les gusta la idea de que vaya todo orientado hacia la realidad virtual o preferían una versión de PC. A mí me parece bastante bien que Valve decida probar un nuevo sistema para generar nuevas sensaciones a los jugadores. Me parece innovador y creo que es una muy buena idea. Pero también es cierto que muchos esperaban ya la versión 3 de Half-Life 3 y en versión PC, ¿no? O un nuevo juego de Valve en versión PC. Pero bueno, déjenme abajo sus comentarios qué piensan sobre esto. No se olviden de seguirme y nos vemos en el próximo video.